digamos, tengo dos amigos que son como más cercanos. Primero uno anunció que iba a ser padre y como a la semana siguiente el otro también. Entonces te crea como que para mí fue una gran sorpresa que los dos casi al mismo tiempo tuvieran a sus hijos. En ese momento pues yo no tenía pareja, entonces me imaginaba cómo sería ese nacimiento de uno mismo sin pareja, ¿verdad? Y con una frase que le dije a un amigo que era como los niños salen de la bragueta vos, o sea, ¿no? Entonces de ahí surge un poco la idea de este nacimiento como nacimiento y a la vez como una erección y como ese juego de la relación entre uno mismo, ¿verdad? Y los niños de la mano de mamá, que era como jugar con la figura materna y la paterna, pero como mostrando ese lado oscuro de las dos como piezas principales de la familia. Entonces, pues vemos que están como arrastrando al niño. Esta me gusta mucho, porque era como la madre sosteniéndolo en esta forma quieta y se nota como cierta fuerza que hay o cierta tensión con el niño y la madre. Siempre es tu rostro, ¿no? Sí, empecé a trabajar con máscaras, porque digamos, bueno, hace mucho tiempo Luis González Palma, que es como el fotógrafo de Guatemala, dio una charla cuando yo estaba estudiando arte y él decía que para él era muy importante la mirada del sujeto, mucho, muy importante, y como la mirada y la expresión. Entonces para mí era como tratar de anular eso con la máscara, hacerlo lo más frío posible, lo más, ¿cómo sería? Quitar toda expresión de la cara y usar mi propio rostro para representar todas estas como imágenes de la familia. Esa es la otra. La otra. Y esta fue una pieza que se hizo para una intervención en el antiguo Cine Lux. Era como, nos dieron permiso, el edificio pues lo estaban remodelando y esta era una de las salas de cine. Entonces yo pues, todo el cine pues tenía butacas y pedí que quitaran las butacas, pero solo dejaran una. Entonces en esa butaca estaba sentado el diablo con un bebé en los brazos. Y en la pantalla se estaba proyectando esta escena del incendio en la película de Bambi. Entonces, como continuamente veías el incendio y al diablo sentado con el bebé, entonces te daba la sensación cuando entrabas a la sala totalmente vacía, sin butacas, y veías solo la figura principal. Esta te sentías como atemorizado porque no sabías si era una persona la que estaba ahí o qué era, ¿verdad? Y con los cuernos y todo. Entonces, creaba cierto desconcierto. Y pues funcionó bien porque mucha gente pensó que había alguien sentado ahí y nos acercaban. Y después ya se lo vieron más de cerca y todo, pues ya la gente se iba acercando hasta que la sala se llenó completamente. Y pues creo que eso le hizo que perdiera un poco de fuerza la pieza. La idea era que entraran uno por uno y vieran nada más como esa aparición ahí en medio de la sala. Y esto es lo que estoy trabajando. Esto es de lo último. Es basada en la pintura del Entierro del Conde de Orgaz, del Greco. Y pues siempre he trabajado con montajes, pero este ha sido uno de los más difíciles porque abajo había como 30 personajes. Entonces era como vestirte, tomar una fotografía, después la otra, después la otra, después la otra. Entonces, y ves como esa mezcla de varios personajes también de Guatemala, el policía, el guardia de seguridad, la señora, todos juntos como presenciando esta escena que puede ser de muerte o de un linchamiento. Y realmente la pieza la tengo que trabajar en dos partes, porque si no pesa mucho el archivo. Entonces esta es la parte como terrenal de la pieza y después viene la parte que es el cielo. Entonces aquí pueden ver un poquito de cómo es el proceso de construcción de las imágenes. Entonces es como ir viendo la como relación de las figuras y cómo poder cómo llevarlo a cabo en fotografía. Entonces me interesaba también que en el cielo no hubieran humanos, sino que fueran totalmente como
un circo de animales. Entonces todos los personajes de la pieza se convierten en animales. Y con eso termino. Gracias. ¿Sí? Put another seat and we like start a little conversation. Yes. Yo creo que fue muy interesante para todos haber visto como si quieren otra cerveza, por favor. ¿Sí? Lo hacemos así, informal. Procesos completamente diferentes. Warren al comienzo lo que nos mostró fue como una ardua investigación a un interés que nace de una experiencia personal y vivencial en relación como a este edificio que comienza a ver y comienza a navegar a través de la historia a partir de investigación de archivos, de su propia obsesión con el arquitecto. Que la construyó haciendo unos puentes en relación a la historia colonial china con momentos que tienen que ver con la guerra, con las diferentes formas en que se experimentó la guerra, se vivenció la guerra en lugares dispares, pero tal vez conectados simbólicamente por esta historia de el arquitecto colonial, el arquitecto de la realeza. Mario fue, digamos, diferente, ¿no? Como lo que nos trajo fue como una serie de trabajos, pero claramente también es como una continuidad, ¿no? Como de cierta... Tranquilo. Sí, sin duda, como lo que es interesante, como una persistencia en como buscar como un lenguaje que claramente está ahí, ¿no? Uh-huh. No se trata aquí como de intentar como forzar una relación, porque la idea de estas charlas, más que hablar de nuevo de las obras que están en la exposición, es como conocer un poco más de sus obras. Entonces, yo solamente haría como una pregunta a cada uno y como que le abriría como él, así como la discusión a ustedes, ¿no? Yo tengo una pregunta personal porque I'm going to ask just some, I just said that and I'm going to force any like part of this, because the idea of this talk is that to show the individual projects of each other, but I think that what's important is to get to know a little bit more, so I'm just going to ask some questions. So, and we just do it formally like a conversation, no? So maybe it's more like you showed this outside of Hong Kong, but in London, right? Is this the first time that you show it outside of both of the contexts that are implied in the research? And yes. I'm interested in, even personally as within the exhibition, no? Or how could it be read outside of those contexts, no? What are the possibilities and how actually do you feel about it? Sí, porque, perdón. Porque es que la... lo que le estaba preguntando era que... Si no estoy mal... él solamente ha presentado esto en Hong Kong o en Londres, en su galería. Y le preguntaba hasta como una pregunta muy personal, que primero que sí, sin duda sí, es la primera vez que se muestra la obra fuera de los contextos que están implicados en la investigación, ¿no? Londres y Hong Kong, y que
cómo se siente o cómo se lee o se traduce la obra fuera de esos contextos. ¿Sí? And I mean, even the elements I used is somehow like so recognizable, but as you could see, it's so much about the abstraction as well. I mean, when you have this text, when you have these images, you don't know the sources, and it's an abstraction, or you just try to perceive as much as possible from your own background. I think when this work has been exhibited, it's kind of like achieving the same function, but then when the audience could have access to the original context and then they open it up for another narrative, and then they can find the irony or the ridiculous, you know, situation. Because I have been always this interest in this so-called, I always say that, like, uncertainty of communication or the unstable communication. Pues primero que todo, lo que él siente es que su propuesta en el trabajo es de una abstracción de estos fuentes, porque realmente uno no ve, cuando ve la obra, todas las fuentes que nos acaba de narrar, ¿no? Como que estos huecos no aparecen literalmente, como uno no reconoce, ¿no?, el lugar que él vio. Entonces la frase también está descontextualizada. Entonces, ese proceso de abstracción le interesa porque cuando ya el espectador se confronta a esa abstracción, genera y es capaz de ver un poco las contradicciones y como cierta calidad de lo absurdo en relación, primero con la frase y sí, tal vez con la misma juxtaposición con la imagen. Yes. That's my short version. Para Mario, esta sí no es en relación a la obra que expusiste acá, pero creo que es muy interesante para mí, como otra parte que se me ha hecho interesante de tu trabajo, es este juego sobre lo como no sé, como tratando como hacer una pelea hacia la censura, uh-huh, en relación como a los trajes del desnudo, ¿no? Y ver las limitaciones de la representación en la contemporaneidad, donde la industria cultural a la vez ha generado ciertas limitaciones de códigos, ¿no? Uh-huh. De la representación, y pues todo el tabú todavía que existe en relación al desnudo, ¿no? Y además obviamente está sexualizado porque tiene una erección, ¿no? Uh-huh. Y es interesante eso, como jugar con esos códigos, ¿no? Culturales y penales, ¿no? De alguna manera, que existen en la representación. No sé a dónde viene esto, si va a ser una pregunta, pero... Pues creo que el traje fue cuando lo... Pues cuando lo hice, fue también como una especie de broma hacia otro fotógrafo. Entonces, que estaba como... Digamos, cuando empecé a trabajar fotografía digital, que fue en el 2006, todavía como que no estaba muy expandida tanto como ahora, digamos, la fotografía digital. Entonces, en Guatemala, pues hay como un gremio de fotógrafos que son ya mayores y que siguen trabajando con fotografía análoga y desprestigian la fotografía digital, con argumentos muy tontos. Entonces, este fotógrafo, pues su trabajo más conocido es hacer desnudo masculino. Entonces fue como también como esa especie de broma para él, el hecho de que yo hiciera este traje y ponérmelo y representar varias de sus fotografías con el traje. Entonces, sí, o sea, es un traje de cuerpo completo. Entonces, pues es... Fue también como esa especie de broma para él. Incluso pues todavía ves que no es un desnudo, pues, o sea, como tal, no llega a ser un desnudo, pero cuando se expusieron, sí la censuraron.
en el espacio. Entonces fue gracioso porque en la puerta pusieron un cartel que decía para mayores de 15 años. De 15. Ajá. Entonces como que, bueno, un desnudo ya lo pueden ver de 15 años. Entonces como que hasta hay una edad para poder ver el desnudo. Y no era desnudo, pues, o sea... Pero es interesante ese como terror que tiene la gente todavía por el desnudo, o sea... Y se sigue como viendo, o sea, no se acaba, ¿verdad? Y siendo el desnudo masculino, pues todavía tiene mucha más censura. Que el desnudo femenino, pues ya lo aceptan todos y es interesante ver eso también, ¿no? Ahora que hablabas como de un poco del contexto Guatemala, la institución artística en Guatemala y cómo tú creas como ciertas como posicionamiento en relación a ese contexto, también había algo como muy interesante en relación a Palma, que no sé si todos tienen la idea de quién es Palma, el fotógrafo guatemalteco, ¿no? Seguro han visto en Teorética hay una, bueno, hay varias obras en la colección. Es este fotógrafo icónico que hacía imágenes de indígenas o de desaparecidos en sepia. Y entonces son retratos y, como dice Mario, es la mirada como penetrante que captura el fotógrafo, ¿no? Uh-huh. Y esta posición de Mario de decir como no es sobre la mirada, es como no quiero hacer la mirada, yo no voy a dejar gestualidad o humanidad en el rostro. Es interesante como matando al padre, ¿no? Sí, es como una posición. Matando a la tradición, ¿no? Que en Guatemala pues hay todavía fotógrafos que están muy influenciados por él. Casi todos los fotógrafos estaban buscando ser Luis González. Entonces, ves como que se repite eso, ¿verdad? Entonces, hay muchos fotógrafos que siguen trabajando en sepia, que siguen trabajando influenciados por él. Entonces todavía tienen mucha influencia, entonces, y se nota, pues. Y pues me quería alejar lo más posible de como la influencia de Luis González y llegar a ser una que con la expresión corporal, más que con el uso del rostro y de la mirada, se entendiera pues el mensaje de la fotografía. Bueno, I'll make you a summary of that personally afterwards, yeah? Because it has like an interesting thing, yeah? Abrámoslo al público, sí, como con dos preguntitas y no necesariamente puede ser una pregunta completamente elaborada. A veces puede ser simplemente algo como que les interesó, les llamó la atención y simplemente lo quieren como decir, como me interesó esto. Yo no he tenido la oportunidad de ver la obra de él, no lo he visto, pero sí me cuestiono cómo la obra de él podría tener un carácter universal, porque, bueno, de alguna manera usted habló del contexto y definitivamente la obra de él evoca situaciones históricas de contexto. Es así que yo, si hubiera visto la obra sin la intervención de él, probablemente no hubiera entendido mucho, porque esos huecos pues no me hubieran dicho mucho, ¿ok? Y yo, bueno, recuerdo que aquí en San José sucedió algo similar y con respecto al edificio Bellavista, cuando se hizo la Plaza de la Democracia, se remodeló Bellavista y tenía unos agujeros de bala del 48. Y esos agujeros, pues lógicamente que son típicos de balas, o sea, se destruye cierta parte y se ve un cono ahí. Pero repeñaron y entonces, después de que se dieron cuenta de que había un problema, una torta, todos los mismos albañiles hicieron los huecos permitiendo los dedos. Y nada que ver, o sea, todo el contexto histórico se perdió. Algo sucede más o menos cuando ellos rellenan. Regarding when there was also an urban reform at the place, they were taking down everything that had holes of the 1948 civil war that happened. And people like, o sea, hubo como protestas, ¿no? Sí, hubo protestas días después. And to make it, they reversed the process and they actually
workers made holes themselves, because so that you know, like remaking the as the original hole. Okay. Que este tiene mucho contexto, que tal vez podría entenderlo estando en Hong Kong o incluso un poquito en Inglaterra o en Londres, ¿no? Pero no a nuestro nivel. But he's talking about that he questions if it's readable, like the context, if you don't know what talk that he gave when you confront the work that he, actually find that it could be untranslatable somehow because it's so close to a specific context, and then he, that's why he said, like, for example, we had a specific experience. I'm just gonna give an answer as maybe as a curator. O sea, yo no voy a pelear como que si es universal o que, oh, because he said that he said that it wouldn't be universal. O sea, yo no voy a pelear como si las cosas son universales o no, pero también diría, o sea, si la pieza es universal o no, ¿sí? Lo que es universal, digamos, es la tragedia o la guerra, ¿no? Eso es como la primera, como humanidad que tiene, digamos, el trabajo. Y a la vez no creo que sea legible también en Hong Kong, porque como dijo, o sea, legible en ese sentido de entenderla, ¿sí? Porque al igual que dijo el artista, pues se trata de un proceso de abstracción, y pues la abstracción no necesariamente, pues no es literal, y creo que justamente son las miradas de los artistas o de los intelectuales que nos hacen ver, ¿no? Y claramente, yo diría que el 99% de la población en Hong Kong, si ve esa obra, tampoco entendería, porque tampoco sabe que ahí están los huecos, porque tampoco sabe que hubo la... no reconoce, no tiene la memoria o hay una amnesia, ¿no? Colectiva en relación como, sí, como al pasado histórico. So I was saying that I'm not gonna fight for if the piece is... If that is not is universal or not, because I think what is universal is the one of the subjects, that of being tragedy or the war, no? That's the first, approximation of its humanity somehow, no? And that I would actually, I would doubt that actually the piece would be also readable in Hong Kong or in London itself, no? In the sense that also a person in London and Hong Kong would also not recognize what you're seeing, no? Because he or she also does not have the sources or the information, but precisely it's not about that, no? That it's kind of like one advocate somehow for artists and intellectuals who actually contribute to ways of showing another gaze of reality, no? And showing us things that people generally don't see, no? Yes, I have a similar opinion too, and because I think nowadays when artists create, you know, quote unquote, it's somehow to frame things, like, or to find or to discover. I mean, things are already there as part of the reality, but then people would really see in many different ways. I mean, just like the quote I made in this work, we must construct as well as destroy. And I mean, during conflicts, you can really see, you know, people with different positions or different stand, they would really make use their own conditions and context to make things for other people in terms of, say, propaganda. And I mean, that's, for me, is really interesting, you know, when Aston Webb said, you know, we must construct as well as destroy. I mean, you can imagine the Japanese would say the same thing in 1941 when they invade the other countries, when they tried to, you know, make this propaganda. They want to construct or to create this, like, Greater East Asia sphere.
I guess it would be the same thing for the German when they try to, you know, invade other countries, because they are really like making a better world, you know, in their own sense. So in this case, like, if we can read things, I really don't know, but I would say that if someone who really wants to make the meaning, they would make their own context to read the things. So in our work, I think it's normal people could not read it as from somehow so-called its original context. The same thing like when a person who just walked by this building and they saw these holes on the facade, they would got no idea what it is. They thought, oh, maybe it's done by typhoon. Yeah. But as I said, that if someone they would really be interested to look at this, they would try to create some sort of imagination or some sort of answers. Then I guess like when artists try to make things, and in most cases we are not answering anything. You know, we are framing, we're putting it on the tables, and everybody would see this. Yeah. I'm gonna make a short version of that. pues, él básicamente quería decir primero que para él los artistas, en esa idea de crear, entre comillas, es más que todo un acto de enmarcar, de marcar cosas que ya están ahí, pero que no necesariamente estamos viendo o leyendo, como que uno ve, pero no necesariamente lee, ¿no? Y que en relación como a la universalidad, justamente la gran mayoría de esas frases son universales porque tal vez como él lo hace, al descontextualizarlas de su fuente original, podrían estar claramente hablando de diferentes situaciones en diferentes momentos históricos y para diferentes grupos sociales, ya sea por ejemplo el de debemos construir al igual que destruir, la toma de cierta fuente pero la relaciona a el urbanismo rampante de la contemporaneidad, pero también pudo haber sido una frase que utilizaron los mismos japoneses en los años 40 en su plan expansionista, o los alemanes también en sus proyectos, en su proyecto político. Entonces son como, sin duda, ahí también se encuentra la universalidad, y en donde se muestre la obra, pues tendrá sin duda como unas resonancias que se me hace súper interesante que, por ejemplo, a ti te hizo hablar de una experiencia local, ¿no?, en relación a esto. Okay, so I have two questions, two short questions for Warren. I'm going to say them first in Spanish and then I'll say them in English. Tengo dos preguntas. La primera es con respecto a los one country, o sea, two system, con el quote only time will tell, porque digamos nosotros recibimos muy poca información con respecto a eso. Yo tengo información muy parcial de parte de mi familia, digamos, de mis papás, pero igual yo creo que es el caso de todo el mundo, que es como no tenemos suficiente información como de esto. Me gustaría saber como que only time will tell, ya con tantos años después, si cuál era la respuesta de esa pregunta, de ese, digamos, de ese quote. Y la otra pregunta es tal vez un poco más específica, es con respecto a el uso de los documentos, que me interesa saber mucho como cuáles son las fuentes y como qué es lo que más, dónde encuentras tus documentos. Sí. Okay, so now it's English. So I'm very interested about the quote about only time will tell, because of my heritage, like my family heritage, I have very biased information about what goes on China, Hong Kong, Taiwan. So I wanted to know, like, you as somebody that lives there, that lives in the context, what is the answer to that quote? You know, if time actually, what did time tell, you know, about the one country, two systems idea, concept, or policy.
And then the second question is, I'm very interested in your work with documents and your very strong investigation. So I just want to, I am curious about where you find your documents, what like your main sources are, and yeah, those are my two questions. So the first question is about this, like, only time can tell, and what I could understand the political situations or the political decision that when China insisted to, you know, take back of Hong Kong, like in the early 1980s, and this is the then the party chairman, you know, Deng Xiaoping, and he threw out this idea, like, for 50 years after 1997, Hong Kong would remain, you know, as a special administrative region in China. That, so in this country, there will be one country, two system. Two system, in that sense, I guess he meant in China, there will be like a, you know, so-called socialistic country or communist, under Communist Party's rule, and Hong Kong would remain a capitalist society. Well, I mean, at least like from the news, we have read about what's happening in China and Hong Kong, and we find that, or at least personally, I would say that, you know, now China has become more capitalist than Hong Kong. At least I would say that we have better social welfare, we would be concerned more with the poverty in Hong Kong, and we would respect more so-called human rights and, you know, civil rights. And whereas in China, you could really say that now it's really money rules everything. So I really have no answer if is this working, but I would imagine that idea of one country, two system for 50 years would be something like Tang, he thought 50 years would be somehow like a time span, not too short, but in a way long enough that when these two systems would somehow merge to something in between. So I would say that like before the 1997, a lot of people would be very positive to this because we thought that, okay, China would be more and more open, and then, you know, that we would come to the point that we all will be open, you know, we all will be, you know, in a liberal societies. But what's happening now, it really depends what you mean by open. And I mean, the strong words, if I would use that, like now we can see that the mainland Chinese government is a very wealthy government, and I would say that China probably would be like the most wealthiest government, I don't say country, governments in the world. In that sense, as a government, it's really powerful. At least, you know, that, you know, they lend a lot of money to the United States, you know. But on the other hand, like, okay, just last year, I could give you a figure. And I have something there. I'm going to get to this. Sobre la pregunta del como qué piensas de aquella frase de solo el tiempo lo dirá sobre el dos sistemas, un país en relación a la nueva condición de Hong Kong. En la época, cuando se decía ese dicho, se referían a que pues Hong Kong viviría dos sistemas, uno el comunista en relación a la China continental y el capitalista que pues había seguiría siendo, ¿no?, desde su pasado colonial británico. Pero en su opinión personal y pues la de muchos es que ese no es el caso hoy en día, porque realmente la China contemporánea es más capitalista que cualquier país capitalista, ¿no?, donde el dinero lo reina todo. Y el Hong Kong antiguo, lo que quedó,
tal vez puede ser lo más cercano al socialismo en el sentido que pues mantiene un welfare state, un estado de bienestar súper alto, ¿no? En donde los servicios y todo pues están como mucho más, como un nivel mucho más grande que ahora las diferencias sociales que existen en China, ¿no? En un momento entonces hablaba como del gobierno, como hoy en día pues es un gobierno además que es completamente rico y se refería, y es importante, como creo que es como un statement político cuando Lam Chi-won nos dice que el gobierno es el rico, no es el país, ¿sí? El país no es rico, ¿sí? Sino es un gobierno tan rico que puede hasta prestarle dinero a Estados Unidos. So, if we said that what was promised in 1997, that Hong Kong would remain so-called like a highly, what's that called, self-governed, you know, region, and now what we have seen that is getting more and more intervention from the mainland Chinese government in the local politics. And so, in that sense, you could really say that that idea of two systems has been so much like a subordinate of one country. So they, I think the mainland Chinese government would thought more about one country than two systems. And that's as a reality. And what would be like promised as so-called like the freedom of speech, I would say that now we have learned that the freedom of speech is not for granted. And now it's really like you have to work hard to maintain it. Yeah, that's the, I would say that the situations at the moment. So if you also mention about, because you know that, I guess, you know, the Chinese leader would thought, you know, Hong Kong would be example for this kind of like unification, you know, for Taiwan as well. I would say that now they're making a bad example. Yeah. Y bueno, sí, al final es como que el panorama es completamente ya un poco peligroso, en el sentido que el Partido Comunista de Beijing sí tiene como planes y como anclas políticas en Hong Kong, y hoy en día realmente la libre expresión, que parecía ser algo que era como ya dado para la situación en Hong Kong, para los ciudadanos de Hong Kong, hoy en día se está convirtiendo en algo que se debe luchar por ella para mantenerla. Okay. No. I just want to give two pieces of information. Okay. Very short. So the latest information about China is last year, the budget for so-called the public securities in mainland China. So public security in that sense, the money which will be spending on censorship, controlling the internet, so-called harmonize the society. Last year, for the record, it has already surpassed the budget for the military. Wow. Yeah. The second information I want to provide, that just now, the latest survey about the trust of the people in Hong Kong in the idea of one country, two system, or the trust in the mainland Chinese government is a record low in the last 15 years. Y él quería solamente dar como dos informaciones que él cree que son importantes para entender un poco el contexto. Es que el presupuesto para la seguridad pública en China hoy en día, que se utiliza para censurar, básicamente para limitar internet, acceso, bueno, y básicamente para que tener control de la movilidad social, ¿no? Dentro del país, sobre el presupuesto sobrepasó el presupuesto del ejército, ¿sí? Y a la vez la confianza en Hong Kong en relación al sistema de dos sistemas un país bajó radicalmente la confianza en ese modelo. Bueno, yo creo que estamos a... Bueno, un comentario. Sí. Acerca de... ya terminó. Puede ser la última. Ok. Bueno, tengo tres preguntas. No, un comentario. Bueno, por lo que...
pieza tuya, en el sentido de esa cuestión de que habla, se habla mucho, digamos, en el complejo de Iborda, que habla un poco de relación madre, hijo, hija, pero entonces hay una cuestión que es mucho más de nuestra realidad latinoamericana o América Latina, que es como del machismo, ¿verdad? Que el hijo es como nuestra extensión, ¿verdad? Uh-huh. Y esto, esa frase que después salen de la bragueta, me pareció muy interesante porque tiene que ver mucho con esa cuestión también de que los hijos suelen ser extensiones del pene, ¿verdad? Del padre, en ese sentido. Y me gustó mucho la forma tan cómica que lo puso, como que lo hace y lo revela y que ya no es, o sea, que es muy cómica, pero deja de ser cómica inmediatamente. Uh-huh. Es por un lado. ¿Y qué significa la policía tanto en tus...? Pues la policía pues es como, digamos, esta imagen de poder y en Guatemala y de temor al mismo tiempo, porque digamos, en Guatemala uno realmente se siente desprotegido, porque igual, como decía un amigo, vas caminando, está el ladrón atrás y está la policía adelante, entonces ¿para dónde vas? O sea, es así, y por eso es como esa... una imagen de autoridad que realmente sirve como para sentirse oprimido en la sociedad guatemalteca, digamos, porque no puedes confiar como ya no se puede confiar en la policía, no tienes confianza en nada. O sea, cuando ocurre un asalto, pues ya casi nadie llama a la policía. Entonces eso es lo que pasa en Guate, digamos. Entonces por eso es que ves tanto en las noticias que hay linchamientos, que hay golpizas que le dan a los ladrones, porque la gente inmediatamente reacciona y no se llama a la policía, sino que de una vez toman la acción en sus manos. Entonces por eso es que me interesaba mucho a mí también representar como esa imagen de poder público, pero a la vez como media cómica, medio represiva en las fotografías. Bueno, pues muchas gracias por estar acá. Yo solamente quería hacer un poco, tal vez de propaganda, no propaganda, sino dar un poco los créditos que la visita de Leung Chee Woo se hizo gracias a la Universidad de Hong Kong y de School of Creative Media, que es donde él es profesor, y pues le agradecemos a la universidad por el apoyo y a ustedes por quedarse y participar en un viernes en la noche en una... noche que ha sido realmente muy interesante, en donde claramente nos damos cuenta que como que el arte va más allá, ¿no? De el campo artístico en sí, ¿no? Y nos relaciona como a la psicología, al contexto social, a la historia y a las políticas y las experiencias micropolíticas de cada artista. Entonces, muchas gracias, ¿vale? Gracias. Después vamos a tener una discusión. Entonces cada uno habla 20 y tú sigues después. Primero León y después Mario. Y de una seguimos como para todos hablar, ¿vale? So, you should start. So, I am going to translate. Yes. I've done this before. And sometimes it has been successful, but in general... That's right. I'll just tell you like when to stop and. ¿Sabe qué necesito? Una libreta y un esfero. Yeah. This is the first one, no? Yes. Perfect. Yes, the whole project started with this building, and what you see from the exhibitions is one part of this big series of work. And so this is the old Supreme Court in Hong Kong. It was built in 1910, something like that. Do you want to translate? Yes. Entonces, ese es el edificio, digamos, que disparó muchas de las obras de Warren y la que ven en la exposición viene un poco de esta investigación. Se trata de la antigua Corte Suprema que fue construida en 1910, entonces cuando todavía Hong Kong era una colonia británica.
Yeah, in the last few years, there have been like a quite huge civil movement in Hong Kong. So this place becomes more like a destination for protests. And I also took part in protests sometimes. And like, but 2 years ago, when I, you know, took part in this protest against this new construction of high-speed rail, and I went there like for many times. And then I started to look at these buildings, you know, more in details. I found something quite surprising to me. En los últimos años, en Hong Kong han habido muchos movimientos civiles y muchas protestas, digamos, es un lugar donde, como en relación a China, donde se protesta, digamos, libremente. Y Warren, Leung Chee Wok, participó él mismo en varias de esas protestas. Recuerda una, su primera era en relación a una autopista de velocidad rápida. Y bueno, otros tipos de protestas. Y siempre las protestas siempre tenían como lugar de congregación estar al frente del edificio que están viendo, la Corte Suprema, ¿no? Y siempre como le empezó a dar como una curiosidad por este edificio. Yes, so this is what it looked like in the beginning after it was built, and so it was built as the Supreme Court. And so this is how it looks like today. And it, after the court's function, and it was used as something like a parliament house in Hong Kong. And but then the parliament has just moved it to the new building, and this is going to be the court again. Yeah, the so-called the courts for the last appeal. Sorry about that, but. Había primero mostrado una foto de cómo se veía antes y después. It moved from place, ¿no? Yes, la Corte Suprema ya no queda ahí. And what is it now? Now it will be used as the court for the last appeal. Okay, la okay. Corte para el, la última apelación. Yes, exactly. Okay. And so it's quite interesting for me to see this like what it ended up to be, you know, when we did a lot of protests here, it really reminded me, it was a court, but then it was for the debates, and also Parliament House is for the debates, and then it was also the place for a lot of demonstrations. So it really reminded me of a lot of conflicts there. Le interesaba cómo justo al frente de ese lugar, pues ocurrían como todas estas protestas, y a la vez el mismo edificio se había convertido, antes pues era como un lugar de debate, entonces había como, como unas tensiones y un conflicto que le interesaba de las como relaciones humanas que ocurrían en relación a esta arquitectura. Of course, it also has the history of the war during the Second World War, Pacific War, in 1941, December, the Japanese invaded Hong Kong. And so this is how it looked like, you know, I think this is maybe from the 1940s. Maybe this is, oh, this is after the war, because it's quite interesting. This is the government house, government house, and then the Japanese, you know, convert to the architecture. It's more like a Japanese style, but it was more like a colonial before. El edificio también tiene una historia relacionada con la Segunda Guerra Mundial, las guerras del Pacífico Sur. En el 41, Japón invade Hong Kong, y lo que ven en una imagen es del edificio y parte de la ciudad en el momento de Hong Kong siendo como ocupado, ¿no? Estaba apuntando que es interesante que se ve en la casa del gobernador, que es el edificio que queda a la izquierda hacia las montañas. Los japoneses hicieron una intervención arquitectónica con un tipo de arquitectura japonesa. Era como, como formas, ¿no? Como de la dominación, como formas de representar la dominación. Yes, and so actually it's the Christmas Day in 1941. The British Hong Kong surrendered to the Japanese. Fue en la Navidad del 41 cuando se
rindieron los británicos ante los japoneses en la Navidad del 41. Yes, and but somehow like Hong Kong has developed it so much, so a lot of old buildings has been demolished. So now when you visit Hong Kong, you would not see many old buildings, of course, and you would not really see any traces of the war. Desde entonces, pues Hong Kong ha tenido unas reformas urbanas gigantescas que muchos de los edificios antiguos coloniales pues los han derrumbado y por ende no se tienen vestigios de la invasión o de la guerra, ¿no? And when you look at the building, this is the front facade and this is the back facade. So you have the triangle in the front and at the back is the rectangular. And nowadays most people would stand in front of the building, not the back of the building. Esta es la parte del, this is the front. The front, no? The front facade, yeah. Donde es triangular y esta es la parte de atrás que es rectangular, plana. Y normally people now stand on the back. That they would not, because now in the back is more like a very, you know, dense park garden and with a lot of trees. So. ¿Qué es la parte de atrás? Nadie ve la parte de atrás hoy en día, es como no hay. Es como accesible, ¿no? Okay. But somehow it's interesting, like this is how it looks like today. And yeah, but during the protest when I took part in it, I stood really in the back of the building and then I started to see there a lot of holes there like this, and some of them have been even, you know, filled or mended, but in different materials. Pero durante las protestas que estaba narrando Warren, se hacía en la parte de atrás, la que usualmente la gente no ve, y empezó a notar que habían unos orificios en la superficie, algunos de ellos tapados con un tipo de material, ¿no? So I started to research on this building and I found out, no, this actually the bullet holes or the damage made during the war. E hizo una investigación acerca de lo que podrían ser estos huecos y se encontró que claramente eran orificios hechos por balas durante una de las batallas, ¿no? Durante la guerra. Yeah, and then I found out this building was designed by the colonial architect Sir Aston Webb. Y también dentro de la investigación se dio cuenta que el edificio pues era construido por un arquitecto colonial, el Sir Aston Webb. And for me it's quite interesting to research on him because I found out that he was really, really famous, you know, during his time. But then now nobody really remembered him. En la época se trataba de un arquitecto supremamente famoso. Yeah, and he was like the chairman of the Royal Institute of Architects in London, and then he even got a big prize of the American Institute of Architects, but he's British. Era pues tan importante que era el presidente de la junta de la Asociación Real de Arquitectos y también fue el ganador del primer premio de la Asociación de Arquitectos Americanos, aún siendo británico. Entonces era como la estrella de la época, ¿no? Como a comienzo del siglo. So he's a big fan of so-called neoclassical architectures. Y pues claramente pues pertenece a una un corte de arquitectura neoclásica. And then, yeah, as a colonial architect, you know, to build the buildings in those colonies in Asia, and somehow it's so much like making representation of this, like, very, you know, glorious, you know, British Empire. And then he got his inspiration of the St. Paul's Cathedral for our old Supreme Court. And who did St. Paul? Him? Hmm? He did St. Paul? This is St. Paul is designed by Christopher Wren. Oh, yeah. Y sin duda este arquitecto se vuelve como la figura representativa de la corte y por ende del imperio y se hace toma las comisiones de diferentes edificios sobre todo en Asia
de edificios coloniales oficiales británicos, y el que Warren estaba interesado de investigar, el que estaba en Hong Kong, está claramente informado o cita, ¿no? Su forma, cita la Catedral de San Pablo de Londres, ¿no? Que es esta cúpula que vieron, ¿no? Yeah. And as I said, that he was very famous in his times, and so he also decides like the new facade of Buckingham Palace, and also the Victorian Memorial. And also he designed the Victoria and Albert Museum. So you can imagine he was really important back then. Y diseñó la fachada, una de las fachadas del Buckingham Palace y de la Plaza Victoria. Is yeah. It? Yeah. The Buckingham Palace and also the memorial sí, statues. El memorial que está al frente. There's a Victoria and Albert. Victoria and Albert Museum. So I was just so curious, you know, the person himself is kind of like a myth, because nowadays when I researched, and so few informations about him. I mean, the only information would be only saying that he's the chairman of, you know, the institute, or, you know, he's more like a diplomat instead of like a designer. En los materiales como los archivos que hay sobre él, se ve más la figura del como un diplomático, más que el arquitecto importante que realmente fue. So I started to think about to do some words about him and his work. You can continue. Okay, and so for the whole series, the first piece is now in the exhibition is this piece that I'm glad we have been bombed. And actually, I made use of these images of the bullet holes. And as I said, it is kind of like contradicting, because the holes has been filled. So the idea I find is quite amazing. On one hand, they tried to hide these holes, but they used different materials. Then actually, they made it more obvious. Entonces, desde ese interés por el arquitecto, comenzó a hacer una serie de trabajos sobre él, sobre ese arquitecto, ¿no? Y uno de esos trabajos es el que está, hace parte de la exposición que está al otro lado en Teorética, en donde toma estas imágenes de estos huecos que, de nuevo, fueron cubiertos no con el material de la piedra, sino con otro material, y paradójicamente los hacían más evidentes, ¿no? La diferencia de material. So the whole series is so much about the contradictions and the conflicts, and then with these images I started to look for text that would somehow be resonant of it. Be resonant to this kind of like contradictions. And the first slide I found that is a quote of the Queen Mary, the Queen Elizabeth, not the Queen Elizabeth today, but her mother, Queen Mother. Queen Mother. Yeah, and she said this, "I'm glad we have been bombed," when London was bombed by the German Nazi. And then she said that when the Buckingham Palace was bombed and a big hole was created. And then she's kind of like playing that kind of British humor. Now I could see the East End through this hole that she didn't see before. Entonces, él quería como de alguna manera crear un trabajo que produjera las contradicciones que él estaba viendo en estas como formas de asociarse, digamos, con el pasado en relación a su misma intuición por esta imagen, de nuevo, del material que estaba cubriendo los huecos. Y para hacerlo, empezó a juxtaponer frases que resonaban, de alguna manera, esa contradicción. Una de estas frases, como de crear juxtaposición de esta imagen con algún texto que sí que tradujera como esas contradicciones, es la frase, "I'm glad we have been bombed." ¿Cómo es que la habíamos traducido? Me alegra que nos bombardearon, ¿no? Que nos hayan bombardeado. Que es una frase célebre que dice la reina Isabel, la mamá reina, no la reina de ahora, cuando el Buckingham Palace lo
bombardean en el 41, 1940, y en un humor muy inglés, ella dice que le alegra que los hayan bombardeado porque el bombardeo había creado un hueco en el palacio y desde el hueco podía ver. Ella dice, me alegra porque ya puedo ver el este de Londres. ¿Sí? Yeah, so if you have seen the works in the exhibitions and all these elements have been really created, you know, for the same purpose, and now you could see the text from the photo documentation, but in the work, and you actually couldn't really see it until you get close to it and near the angle, and then the text, which is invisible, become visible. And also the light in the photograph is used in a way, on one hand visually, it, you know, is kind of like simulation of kind of like fire, but I also like to see this kind of like contradictory ideas. Usually you need the light to illustrate things, but now with the light, you couldn't read the text. So this is the whole idea behind. Let's see if I got that. So, las frases, cuando uno tiene la pieza, cuando la vean al frente, desaparecen. Uno solamente ve la imagen de los huecos y una luz que hay detrás. Y solamente se hacen visibles las palabras a medida que uno se aproxima a la pieza y con cierto ángulo y cierta intimidad va apareciendo y finalmente uno logra leer toda la frase. Esto junto con la forma en que usó la luz. La luz era una forma para él de intentar como recrear una imagen de fuego. But I didn't get the last part. Okay, so because this text actually is a very, very light engraving. Yeah. So it's like invisible. Yeah. But somehow you could read it when you're at the right angle, but with the lights on, because the lights illuminate from the back, so the text will become even more invisible. Yeah, I get it. So the idea of the light is like this. I mean, the light is actually to confuse instead to illustrate. Ah, okay, okay. Normalmente, como sabemos, la luz como que nos ayudaría para visualizar o para, como él dijo anteriormente, ilustrar algo, ¿no? Como para hacer algo visible, ¿no? Or illumination, yeah. Sí. Pero acá era como una idea de cómo la luz negaba o invisibilizaba la memoria, ¿no? O algo, ¿no? So it's this series evolved, and I also look for other texts which also become, you know, other pieces for the same series, for example. Esas son frases con la misma técnica. Entonces son varias piezas, también con la fotografía de los huecos, pero con estas frases. Acá solamente hay una, la que vieron anteriormente. Yeah, so always like in this series of work, every photograph, there will be one word. And here, only time can tell, actually it's a quote after the I think it's the security advisor to the former US president, Jimmy Carter. And he said, only time can tell when he commanded so-called the one country, two system of Hong Kong when it's been returned to China. So he said that only time can tell. And then the second phrase is, only time can tell, solo el tiempo lo dirá, es por ejemplo otra cita, es la cita de el consejero de seguridad de Jimmy Carter cuando estaba dando su opinión sobre el paso de Hong Kong siendo una colonia británica cuando pasa a ser de China, claramente refiriéndose como solo el tiempo sabrá si esto fue una buena idea o en qué terminará. Can I just say one little thing? Yeah. Es como interesante eso, como en cualquier situación política, ¿no? Como, no sé, I actually now think of like Syria, ¿no? Like only time can tell, or, yeah. ¿No? Like, como puede ir más allá de cualquier como tensión política que puede estar ocurriendo en el mundo. When I was researching for the text and I had, you know, some criterias, and I always need to have the text which will be related to the architect
or to his building, or to Hong Kong, or the places he worked. Había, sin embargo, cierto criterio dentro de las frases que escogía, ya eran aquellas que eran relacionadas al arquitecto, el arquitecto colonial, o a los lugares en donde trabajó el arquitecto, o a la historia de Hong Kong. So the first line, only time can tell, actually, I find it in the meeting minute of the parliament when they had a meeting in this building. This is actually recorded in the minute of the meeting of the parliament in Hong Kong. They had the meeting in this old building. Entonces, esta frase, solo el tiempo lo dirá, fue dicha justamente en una reunión que ocurrió en el edificio. Yeah, it was in a meeting like 1983 or 1982 when there were a lot of discussions, you know, about the future of Hong Kong. Yeah, and then we still have the fight. It's actually the quote after the trade union of the foreign domestic helpers in Hong Kong a few years ago. It was this new ordinance of minimum wage in Hong Kong. So it was a debate in this building, but then finally the ordinance would exclude all these foreign helpers. So, and they had this like a big, you know, demonstration in front of this building. And actually, I found this lie in a YouTube video. Yeah. it's by the Filipino worker. La segunda está relacionada a una lucha social de las de los las amadoras, ¿sí? ¿Las qué? Sí, pero son trabajadores domésticas, era la palabra. Sí, las trabajadoras domésticas inmigrantes, que en su mayoría son filipinas en Hong Kong, porque justo en ese lugar, en el edificio que vieron, se estaba debatiendo una ley sobre el sueldo mínimo, ¿sí? Y excluía a las trabajadoras domésticas. Ellas estarían como debajo de un trabajador normal, entonces claramente no eran ciudadanas ni trabajadoras, y por lo tanto protestaron, y esta se volvió como una frase célebre de esa protesta que la encontró Warren en YouTube. Fue como... Yeah, actually all this research in a way... Perdón, so the phrase, la frase dice, aún debemos pelear, ¿sí? Yeah, and one more thing I have to add, actually, if you come to Hong Kong, every Sunday you will see a lot of foreign domestic helpers, including the Filipinos. They would have picnic in front of this building nowadays. Si van a Hong Kong, lo que van a encontrar es que todos los domingos, sin relación a la protesta, las filipinas trabajadoras domésticas se reúnen todos los domingos y ahí tienen picnic justo al frente de este edificio. So all these words, basically, at the same time, I want to create something that is against our stereotype. And the Filipino workers in Hong Kong always regarded as, you know, something they only worked at home, and they, you know, it's like a foreigners, but nobody would think that they could be a civil rights fighter. Sí, como que era la primera vez que se visibilizaba de alguna manera a los filipinos, porque nunca se entendían dentro de la sociedad hongkonesa como teniendo como una lucha como una lucha civil, y esta fue como el momento en que se hizo visible como esa lucha. And then the third line, stop useless resistance. And when I found it, I was so happy because it's so much like a response to the second line. You know, when you say we still have to fight, and then another line is stop useless resistance. But actually, stop useless resistance is founded on this propaganda leaflet of the Japanese military when they asked the British to surrender in 1941. They threw this propaganda leaflet from the aircraft, you know, because at that moment they occupied Kowloon already, but the Hong Kong island was still under the British rule. Parece sonar paradójico la siguiente frase, que después de haber como tener la relación con esta lucha de las Filipinas,
Abajo dice, paren esta resistencia inútil, dice la tercera frase. Es una frase que usaron los japoneses durante la invasión en la Segunda Guerra, que fue inscrita en panfletos que botaron los japoneses a los ingleses desde el aire para que pararan su resistencia inútil, ¿no? Era un momento donde los japoneses ya habían conquistado la parte continental de Hong Kong, que se llama Kowloon, pero les faltaba la isla donde pues, se encontraron los británicos todavía. Okay, so when we think about the war, we always think about who's the enemy, who's the ad teams, who's the invaders. Then I also started to see, could this be something, you know, confusing or different? And then I also found out, you know, this line is very difficult to read here. Actually, it's Chinese. It's meaning like time is tight. Time is tight. I found it actually in a website when a mainland Chinese tourist comment how much time he need to spend to visit this building. It's very nowadays. Esta está realmente en chino, en caracteres, y lo que dice en chino es que el tiempo es apretado y se refiere a una frase con la que se relacionan el turismo de los chinos que vienen del continente cuando visitan Hong Kong para visitar este edificio, como hay poco tiempo para conocer como esta atracción, ¿no? Yeah. And another one is in Japanese. It means like we are in Europe. It's lovely. So it's also like a comment by Japanese tourists when he recorded his experience seeing this building. Yo me voy a volver un poquito al anterior, como es que como hay una relación de los chinos que vienen de Shanghai o de Beijing que van a Hong Kong. Van como a turistear y a irse de shopping, entonces hay como un afán como por ver, conocer, comprar, y eso es como una relación con este edificio, ¿no? La que están viendo ahora es en japonés y dice como oh, qué bello es, parece como si uno estuviera en Europa, ¿sí? Porque es neoclásico, ¿no? Es, de nuevo su referente es la Catedral de San Pablo en Londres. Yeah, so for me I don't know who's the invader, who's the victims, and nowadays both of them are consumers, you know. Y sí, al comienzo había dicho como en relación a la guerra también que uno no sabe quién es el enemigo, y él se pregunta ahora con estas relaciones contemporáneas que tienen diferentes comunidades con este edificio a partir de estas exclamaciones, ¿no? O representadas por estas exclamaciones, como realmente quién es el enemigo hoy en día cuando todos son consumidores, ¿sí? O sea, sea japonés o chinos y todos al final son capitalistas. O, bueno. Yeah, this series has been, you know, developed in a time span of 2 years, so things keep moving, developing, and yeah, this the whole series. Yeah. Yeah. And then when I research on this architect, you know, Aston Webb, and also the building and all this architecture, I also found this very interesting photograph. You know, this is the bombing of the German Nazi in London in 1940. Entonces, toda esta investigación ha sido un proceso de 2 años. Entonces, continuo, van saliendo obras a partir de lo que va encontrando. Y una de esas es relacionada con una imagen del bombardeo del 40 a Londres. I'm interested in this picture. Of course, it's about the war, but also this is St. Paul Cathedral. Sí, y yes. Le interesa claramente por la Catedral de San Pablo. Yeah, because I found out the relationship between St. Paul's Cathedral and the old Supreme Court in Hong Kong. I mean, this is the inspiration. And then I made a photograph, which I found they could be so similar. This is Hong Kong, and this is how St. Paul's was spawned. So, I mean, there's another perspective of conflict. No, now we don't have war, but actually we still have the war. It's the war of urbanization. And finance. And finance. And then you see that it was overwhelmed by this fire and smoke, and it's overwhelmed by these architectures. And all this so-called heritage now is kind of like, you know, reduced.
Entonces ese intentó hacer como, a partir de esa fotografía que encuentra, hace como el mismo encuadre en el edificio en Hong Kong, y se pregunta que lo que está alrededor no es la guerra y la tragedia, pero tal vez es otra tragedia, la radicalización del urbanismo, y pues yo dije que, y las finanzas, el mundo financiero. Yeah, so this is actually the work. I also play with the same effects. I have the engraving of the text on top of this plexiglass, so it's kind of like invisible, but you could read it from an angle. And what does the text say? And I have it here. So this is a close-up. Entonces, en esta imagen también hay otro texto sobre el, sobre. So this is like the, you could read it a little bit more. Wow, I cannot read that. And actually, the text is from this interview of the Alison Webb. I found it in the New York Times in 1913. El texto es una parte de una entrevista de 1913 al arquitecto. So the text is this, like he said, he would like to see a new city grow up on the south of the river, a city in which the gray streets would be opened up and the gloomy tenements swept away, in which light and air and beauty would be let into those parts of the city. Albert. But you get the sense. A él le gustaría ver una ciudad creciendo en el sur de un río, una ciudad en el que las calles grises, no, eso no es gris, es gray, ¿sí? Deben estar abiertas y brillantes, que son tenements. This residential, you know, apartments building. Ah, la vivienda social que esté como completamente eliminada, en que la luz y el aire y la belleza guiaran hacia esas partes de la ciudad. And for me, when I read this, I mean, he's actually was talking about his idea of New London, I mean, the South Bank of London. But when I read it, I find it's amazing. He's so much like a prophet talking about Hong Kong in the future. En el momento estaba hablando de el sur de Londres, pero para Warren, leyéndolos, tenía una relación clara con el Hong Kong de hoy y del futuro, ¿no? De esta como gran urbanización. Yeah, back to what I mentioned in the beginning, you know, he was a big fan of neoclassical architecture, and later on, like 20, 30 years later, he became like so much into so-called the new town planning, the modernism. So for me, I found he's a really interesting figure because he also changed. Y era también una frase como decisiva en la carrera de este arquitecto, porque aún estando como representando el neoclasicismo, su frase se refiere a un urbanismo modernista, ¿no? Entonces era, a él interesaba como ese cambio. Yeah, so I made a drawing of this, you know, St. Paul's underbombed in a way. More like a representation of these photographs in a very subjective way. And I actually found the original copy of this newspaper where this photograph was printed. Y encontró el periódico original donde esta fotografía fue impresa. It's this photograph. And I made a work of it, and you can read it here. It said that we must construct as well as destroy. Y encontré una cita igualmente interesante ahí donde dice debemos construir tan bien, as well, or as well as destroy. Al igual que destruir. So for me, it's really like a strong word about development and also about idea of conflicts or war. And this is actually the direct quote of Alston Webb when he talked about new town planning. Y es una frase que tal vez se pueda como apropiar para entender hoy en día el desarrollo urbano, ¿no? El gran desarrollo urbano, en donde como se rompe todo y, ¿no?, se construye de nuevo. Yeah. So, for the whole series going,
And this is the Victorian Albert Museum, and found the memorial tags in front of the exhibition street of Victorian Albert Museum. Y esto es en el Museo del Victoria Albert, que la frase dice, el daño en estas paredes es el resultado de un bombardeo del enemigo durante la Segunda Guerra Mundial, y se mantiene así como memoria para perdurar los valores de este gran museo en un tiempo de conflicto. For me, it's very interesting, of course, because it's the Victorian Albert Museum decided by Austin Webb. But more than that, I find it's amazing because they don't even mention who did that. They just enemy bombing. Who's the enemy? Claramente le interesa que los huecos sean en esta arquitectura, porque de nuevo es un fue un museo construido por el mismo arquitecto que construyó la arquitectura de ese edificio en Hong Kong. Pero lo que más le interesó era que el enemigo no era nombrado, simplemente era el enemigo, ¿no? So I did a sculpture in marble of these letters. Y entonces hizo esta instalación, esta escultura con la misma fuente de con esta palabra. So this is more like the, you know, Scrabbles? Sí, the está game. Hecho en mármol y parece Scribbles, ¿cómo se llama? Scrabbles. 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 Yeah, Scrabbles. So now in this, every time when you exhibit a work, you can always change its combination, arrangement. And I found that it's actually money being there. Y la, cuando se pone en la galería, pues es para que se crean palabras. Y una de esas palabras que se puedan crear con esas letras es el dinero siendo, ¿sí? ¿Eso puede ser una traducción? El dinero siendo, money being, ser. O el dinero y el ser, ¿no? Yeah, so como actually, el ser, como el ser humano, ¿sí? Como being, ¿sí? That could be a different combination we tried, but yeah, this is the whole idea, you know, in marble, something very heavy, architecture, but at the same time, it's kind of ridiculous. And then I also, you know, returned to Hong Kong. I found the memorial text in front of this old Supreme Court building, and they also mentioned about the war. And what I find amazing is damage during the war. What they said, they just mentioned all these bullet holes is damaged during the war. They didn't even mention any enemy. They could be damaged by typhoon or whatever. En el edificio en Hong Kong también se encuentra como una placa, y en la placa que contaba la relación de este el edificio con la guerra, pero no decía, no mencionaba un enemigo como lo hacía el memorial en el Victoria Albert Museum en Londres, sino se refería simplemente a que había sido dañado durante la guerra, pero como no había ningún contexto específico, como quién había sido, ¿no? De quién eran las balas realmente. So for me, this damaged, this word has become like a big word. Y and then I made another también se volvió. También se volvió como dañado. No, dañado. Hay una palabra más bonita para damaged en español. Destruido. No. Bueno, dañado, digamos. It's just weird. Pero bueno, lo que importa es cómo está en inglés. Que también la usa y la descontextualiza y la vuelve en otra palabra que dice juego, padre. ¿Verdad? Game and dad. No. Yeah, game dad. Actually, you can also do the at game. Okay. Or at game. Yeah, that's it. Okay. Okay. Yeah. All right. Ah, that's it for the talk. Yeah, that's all for the talk. At game. Okay. Thank you. Okay. Mario, thank you very much. Sí, vamos a continuar directamente con Mario y después vamos a tener una conversación. ¿Cómo estamos de tiempo, Lina? ¿Lobo? ¿Sí? Yes. A ver, ¿alguien tiene para calcular el tiempo?
Bueno, María Santizo es una artista que vive en Ciudad Guatemala y que fue un gran placer conocer su trabajo cuando Lina y yo visitamos la Bienal País de Guatemala. Él nos va a mostrar un poco de diferentes proyectos que ha hecho. ¿Sí? Y creo que lo más interesante también es cómo hablar como de un proceso de fotografía que realmente es como lo que se ve al final, ¿no? Sí, digamos, esta fue una de las primeras imágenes que hice. Es del 2007 y se llama Caridad. Entonces, bueno, mi trabajo siempre ha tenido mucho que ver con la muerte, mi propia muerte, como burlándome de eso y... Yes. Okay. ¿Sí? Sí, es que quería que le tradujera. Ah, entonces, cuando continuemos viendo van a darse cuenta de esa como constante que hay dentro de la fotografía. Esta fue una pieza que hice basándome en dos pinturas. O sea, mi formación es más viene de la pintura. Entonces, hay una pintura de Picasso, la de Visita al Enfermo, y la de una de Goya, la de Viejas comiendo sopas. Y es donde le están dando como sopa a un cadáver. Entonces, pues eso me pareció interesante, como la visita al enfermo y el hecho de estarle dando de comer a ese cadáver. Entonces, de ahí surge pues esta pieza. Después tenemos esta otra, que viene de, digamos que, cuando empecé a trabajar, no tenía realmente como actores que me ayudaran a representar lo que tenía que hacer. Solo, si ven aquí, está solo el payaso, digamos que se convirtió como una constante en el trabajo. Y de hecho, tenía este amigo que era payaso. Entonces él y actor, entonces él me ayudaba con las fotografías. Entonces hay una frase, ¿qué sería? La frase que dice, cada cual lleva su cruz. Entonces me pareció interesante a mí que a veces cada cual se puede decir como cada uno se lleva a sí mismo, a veces porque uno se vuelve como la cruz de uno mismo. Entonces pensé cómo hacer una representación del Villacrucis. Entonces, de ahí surge esta pieza, digamos, y la ciudad, pues, atrás, la ciudad de tumbas. Creo que estaba un poco pesimista en ese momento. Y, pues, de todo eso, pues, surge la pieza esta. Esta es una representación de la rendición de Breda, de Velázquez. No sé si la conocen. Bueno, es una pintura de donde se muestra como la rendición de una ciudad. Creo que fue la guerra entre los españoles y cuando estaban en Flandes, en Holanda. Y era como, en la pintura se ve como el gobernador de la ciudad entregándole las llaves y la rendición escrita al general español. Entonces, me interesaba mucho que en una ciudad tan violenta como Guatemala, pues uno se ve obligado también a entregar como la billetera y el celular a veces a los ladrones. Entonces también se relaciona con ese tipo de sumisión, digamos. Entonces hice como una relación entre la pieza original y esta. Y así fue como empezó a surgir la idea de los policías siendo corruptos como del lado del ladrón y del otro lado pues varios personajes de la ciudad, de personajes que se ven en la ciudad, el emo, el heavy metalero, digamos, el surfer, el hippie, y que todos estuvieran como en el mismo contexto, digamos, de estar como en un constante como miedo a ser asaltados. E incluso en Guatemala hubo una banda de asaltantes que se vestían de payasos. Entonces, también eso era bien interesante. Entonces, de ahí es de donde surge esto. Entonces, tenemos esta otra. Esta en realidad era como una especie de historia cómica sobre los dos personajes, digamos el asaltante payaso y yo. Entonces era como si el payaso va a buscar redención y al final la logra, pero es interrumpida por el otro personaje que había sido asaltado. Y se crea como una especie de historia, más o menos ridícula incluso. Y termina aquí, con el tríptico de la bala perdida. Entonces, aquí es donde, bueno, está muy pequeño, pero si lo ven más grande, pues se ve que está cayendo una bala sobre la cabeza del personaje.
Entonces era como ese momento que siempre pues, pasa en la vida muchas veces, de estar como a punto de llegar a algo, a la culminación de algo, y pasa algo y te corta totalmente ese como llegar a lo deseado. En este caso, pues el beso a la payasa, que lo interrumpe pues algo por casualidad como una bala perdida, que también son muy comunes en Guatemala. El exorcismo. Entonces, esta fue para una pieza que se hizo para una exposición que se llamaba Masculino Femenino, que trataba como de buscar como esas relaciones de poder también entre hombre y mujer. Entonces a mí me interesaba mucho mostrar como esa parte de la religión que a veces como que te suprime. Entonces se muestra así, y esta viene también de una pintura, una Asunción, donde se ve como a un niño que lo están llevando para ser exorcizado. Entonces de ahí surge la... Entonces aparece pues esta imagen, como la mamá llevando al padre para que exorcice a su hijo travesti, ¿verdad? Entonces creo que también la religión también es como una constante en mi trabajo. Y en Guatemala. Y en Guatemala también, porque es un país católico. Entonces creo que la religión está muy presente todavía en Guatemala. Esta pieza viene de una pintura del Bosco, que se llama La extracción de la piedra de la locura. Entonces aquí vemos como están extrayendo a este personaje, pero una piedra de crack. Entonces se convierte como en esa relación también entre la pintura y el contexto de Guatemala. Entonces, pues aquí hay varios detalles que me gusta incluir siempre dentro del trabajo. Aquí si ustedes, bueno, aquí está muy pequeño, pero si ven, lleva el almuerzo desnudo de Burroughs en el pantalón. Que cuando leí ese libro también fue una gran influencia para mí, en mi trabajo. Un libro, El almuerzo desnudo, de William Burroughs. Esta fue una pieza que hice para una exposición que era conmemorando el primer aniversario del taller experimental de gráfica, que fue uno que fundamos con unos amigos. Y se trataba de hacer estas piezas que son minúsculas de madera, que sirven como para representar en arquitectura personas. Entonces se vuelve como una escena de linchamiento, pero micro. Entonces lo ves así como en pequeña escala. Ahí está llegando la policía. Y se llevan los cuerpos. Esto fue una serie de fotografías donde mandé a hacer un traje como de hombre musculoso que me ponía para, digamos, como para poder representar o para poder hacer fotografía de desnudo masculino. Entonces, como siempre ves como en el estereotipo de cuando ves desnudo masculino, ves este tipo como de hombres musculosos que siempre utilizan. Y con un amigo yo le preguntaba por qué siempre tiene que aparecer el pene erecto en las fotos de desnudo masculino. Entonces él me decía que era porque, digamos, cuando se hace desnudo femenino, todo el cuerpo de la mujer es erótico, pero en cambio en el hombre se concentra más como en el pene. Entonces, pues más o menos de ahí surge la idea de hacer fotografías, de hacer un traje para que yo pudiera hacer fotografía de desnudo masculino. Esta es una pieza de Moisés Barrios. Es un grabado que él hizo durante el conflicto armado en Guatemala y se llama Luz Lunar. Él pues quería como representar, digamos, el armadillo como un tanque y el mono como el soldado que lo maneja. Entonces va con el tambor de la guerra. Y para una exposición nos pidieron como tomar de la Pinacoteca del Palacio Nacional una pieza que nos interesara a nosotros y hacer una reinterpretación de ella. Entonces yo elegí esta por el contenido político que tenía de esa época y lo transformé a una par de fotografías, se llamaban Diálogo Horizontal. Entonces era como cambiarle todo el contexto y como desmitificar el grabado, digamos. Entonces ya ves ahí como la familia. El resultado de esto fue un trabajo que hice para una exposición que se llamaba Después de Gutenberg. Entonces era como
tomar imágenes de políticos o de burócratas y tratar de anular la como la ¿qué sería? Las facciones para hacerlos irreconocibles. Entonces son figuras así bien pequeñas y pues fui borrándolas con un borrador hasta que desaparece la cara, y después me di cuenta que aunque pues elimines la cara, todavía son reconocibles, la gente todavía puede saber quiénes son, todavía pues vaya, o sea, lo reconoces aunque no tengan las facciones. ¿Cómo? Entonces es parte del entorno. Sí, entonces siempre se perpetúa eso. ¿Hay otra? ¿Otra? ¿No? Esta, la importancia de darse por vencido. Fue para la Bienal de Arte de hace 4 años. Pues quería como representar las dos religiones predominantes en Guatemala, la evangélica y la católica, invadiendo como este espacio íntimo del hogar o de la cama incluso, ¿no? Hasta ahí se llega a meter como la religión en todos los aspectos de la vida. Entonces aparece como esta pareja y pues entra uno, después llega el otro y después ya vemos el resultado, que es como la soledad y que los dos siempre se quedan como en choque peleando uno contra el otro. Y esa frase de la importancia de darse por vencido venía en un panfleto de Alcohólicos Anónimos, donde dice la importancia de darse por vencido, haciendo referencia como que para quitarte el alcoholismo uno debe de rendirse entre una fuerza superior, o sea, como la voluntad máxima, que sería Dios, y esperar que Él como te vaya sanando. Entonces esa me interesaba también, es una frase interesante. Estos son pequeños dioramas que hice para una exposición, que era como una representación de la familia. Entonces tomé fotografías de familias, de fotografías antiguas de familias, y las fui jugando con unos juguetes que eran de mi hermana, entonces como creando escenas muy pequeñas de como íntimas del hogar.